Mañana despedimos el año 2009. Por ello, nos hemos desplazado al mercado de minoristas de nuestra ciudad para ver cuáles son los productos más demandados, si el rondeño es previsor o espera al final para ultimar la cena de Nochevieja, o si la crisis influirá en los habitualmente copiosos menús de esta noche tan especial. Bueno, pues mañana despedimos el año y estamos con Virginia Díaz en la pescadería del mercado de minoristas. ¿Cómo van las ventas este año? Las ventas están un poquito más bajas que el año pasado. El año pasado estaban bajas, pero este año se ha notado mucho más baja porque entre la crisis, la gente todo el mundo parado y se nota que se van normalmente a los congelados y a las cosas más económicas porque se entiende que no hay mucho dinero, vaya. Está todo el mundo parado. El bajón se nota en todos los productos. En todos los productos, en todos los mariscos, en todo. Tengo mis clientes fijos, gracias a Dios, de toda la vida, pero se nota que mucho menos materiales, menos mercancía, de llevarse de gamba, langostino, carabinero, a llevarse el doble menos de todo. ¿Cuáles están siendo los productos más demandados? Pues los carabineros, los langostinos tigres, gambas sobre todo. Este año con el tiempo las gambas las estamos teniendo una pérdida muy grande porque no salen los barcos. El temporal no acompaña tampoco, la crisis tampoco, así que estamos pasando un poquito racha mala. ¿Y en cuanto a los precios respecto a otros años, se mantienen o han...? Se mantiene, incluso creo que un poco más bajo. ¿La gente suele esperar a última hora para hacer las compras de, por ejemplo, de la noche de mañana o es previsora? No, hay muchas que se la llevan antes de tiempo y otras personas que están trabajando y no pueden, entonces sí, vienen a lo que haya. Pero normalmente son por pedidos. Y otras vienen a lo que ve en la mesa. Y gracias a Dios siempre hay un surtido muy grande en Navidades. Estamos en la frutería del mercado con Francisco Macías. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo van las ventas en esta Navidad? Hombre, van regularillas. Tampoco van... No van tampoco... muy bien. Para tirar cohetes. ¿Sigue viniendo la gente al mercado o está por ir a otro tipo de establecimiento? Vienen, pero vamos... Tampoco... No corren mucho para venir. ¿Los productos que más se están vendiendo estas Navidades? Depende que hay de todo. La uva. Hay de todos los productos que están vendiendo. Productos secos. De manzana también depende. Hay de todo. Y en cuanto a las uvas, para por ejemplo la noche de mañana, que es Nochevieja, ¿la gente viene con previsión, viene con tiempo suficiente o suelen llegar el último día a comprarlas? Pues mira, aquí ahora ya llevamos un par de días vendiendo. ¿Y los precios se mantienen o han subido también con la crisis? La uva subió un poquito. ¿Sí? ¿Está? ¿Y el resto de productos que tiene usted en este establecimiento mantiene más o menos su precio respecto a años pasados? Sí, se están manteniendo. Algo más barato que todos los años anteriores. Hay muchos precios más baratos. Pues muchísimas gracias y que tenga usted una buena despedida de año. Igualmente le digo. ¿Y se está notando la crisis en estas Navidades de 2009? Hombre, un poquito se nota. Ya la gente no tira tan largo como de estos años atrás. Hombre, se van llevando sobre más o menos lo que saben que van a gastar. No como otro año que ya van ahí para que sobrara, vamos. ¿Y productos? ¿Tenemos bastante producto? Hombre, nos falta. Lo mismo de siempre, más o menos. El cordero, el ibérico, los solomillos, el lomo. Más o menos lo mismo que todos los años. Además del tradicional pavo o pollo, ¿qué es lo que demanda el público? Sobre todo ibérico y cordero. Es lo que más pide la gente. ¿La crisis se nota también en la subida de los precios del producto? Hombre, hay artículos que han subido porque es normal, son cosas que escasean y el que los tiene pues los sube de precio. Pero vamos, es normal, está más o menos casi todo como otro año. Incluso hay cosas ya más baratillas, pero vamos, que... Lo que vale caro, eso siempre sigue caro, ¿no? Y en una carnicería en este fin de año, ¿qué es lo más curioso que podemos encontrar? ¿Cuál es el producto que no, aunque no sea el más estrella, pero sí sea exquisito para esta fecha? Hombre, yo sobre lo que es lo mío, el ibérico, que es el que más, el entrecó, la ternera, ¿no? Y sobre todo la chuleta de cordero y las piernas de cordero para el horno, ¿no? Que son cosas que es lo que más... Lo que me tira. Este año también, vamos, como todos los años, relleno, ¿sabes? También se han vendido. Este año se han vendido un poquillo menos, pero vamos, que para mí, con los que he hecho, ya tengo bastante. ¿Y uno solo, como plato, cuál es el que recomienda? Para mañana. ¿Para mañana? Hombre, pues unos solomillitos ibéricos, una pienecita de cordero al horno, que también están muy buenas. Una cosita así, ¿sabes? Nada, que pase una feliz fiesta. Igualmente. Y tras la cena y las 12 uvas, llega el momento de celebrar la entrada del nuevo año. El Hotel Maestranza realizará uno de los tradicionales cotillones de fin de año. Pues Hotel Maestranza organiza
como es tradicional ya, este es el cuarto año que organizamos, una fiesta, un cotillón de barra libre para darle la bienvenida al nuevo año, que consiste en barra libre, bebida de primeras marcas, muy buena música, buena gente, y lo que se trata es de disfrutar dándole la bienvenida al nuevo año. Lo habéis hecho ya, este es el cuarto año que lo hacéis. ¿Qué tal ha ido? Supongo que habrá ido bien la experiencia anteriormente cuando volvéis a repetirlo. Sí, gracias a Dios cada año vamos mejorando, la gente se va animando. Que eso os quiera que no, pues la gente te pregunta, mira, este año hacéis, pues sí, hacemos fiesta. Y por ahora va muy bien la venta de entrada. ¿Hay alguna novedad respecto a ediciones anteriores? Novedades, tenemos alguna sorpresa que otro guardar, que ya se descubrirá durante el transcurso de la noche. Una de esas sorpresas ya tradicionales es lo de la habitación para dos personas, ¿no? Sí, efectivamente. Hacemos un sorteo de dos habitaciones donde podrá descansar después de una larga y dura noche. Las entradas supongo que serán limitadas. ¿Cuántas os quedan más o menos y dónde hay que dirigirse para adquirirlas? Pues la verdad es que nos quedan muy pocas. Para adquirirlas pues, se tendrá que ir dirigir al Hotel Maestranza, donde allí estaremos y se le entregará la entrada al precio de 40 euros. Y incluirá todo lo que he mencionado anteriormente. Pues muchas gracias, Alejandro, y que lo paséis muy bien en esta fiesta, como soléis hacerlo todos los años. Muchas gracias y estéis todos invitados a la fiesta. Pero también hay quien lo celebra de manera diferente y original, como sucederá en el Centro Baba, en calle Granada. Pues ahora estamos con Sueda y con Aurelio. Mañana vais a despedir el año de una manera un poco especial, ¿no? Sí, claro, estamos aquí. Hola, buenos días. Estamos aquí para celebrar el nuevo año con todos vosotros. Así quiero decir que vamos a preparar una fiesta muy grande en el centro de Baba. Yo pienso que Aurelio puede decir dónde es. Y vamos a preparar una ofrenda en el río con el fuego y todo. Y una comida y también muchísima alegría para darla a cada persona. Así espero que cada persona pueda entender qué vamos a hacer. Aurelio puede decir que vamos a hacer un poquito de las cosas en la tarde. Pues vamos con Aurelio que nos cuente un poquillo. Hola, muy buenas. Pues estamos preparando una fiesta ahí en el centro Baba, en la calle Granada. Está junto a Volta Sur. Y bueno, pues deciros que es una oportunidad para estar todos juntos y disfrutar un montón, despidiendo el año de una forma totalmente distinta, soltando todo aquello que nos sobra, aquello que no nos corresponde y que ha estado pesando y durante el año, lo soltamos al fuego, al río, al agua, para empezar un año nuevo con mucha alegría, con mucha diversión, jugando, riendo y pasándolo muy bien. Nos comentabais que también os vais a tomar las uvas, pero de una manera un poco diferente a lo tradicional, ¿no? Ajá, pues así como vamos a tomar 12 uvas, como siempre, pero esta vez va a ser sin estrés. Eso de correr, que no nos da tiempo con las campanas, vamos a entrar sin relojes y a la hora, eso sí, pero va a ser una uva por cada mes del año y vamos a tomar una uva por enero, por febrero, por marzo, así todo el año, con mucha conciencia, porque vamos a entrar en un nuevo año muy importante, que es este año venidero, es muy importante. Estamos viviendo unos momentos muy potentes, en los que fácilmente caemos en la crisis, pero si estamos atentos, podemos estar también en la abundancia. Entonces, esa es la idea. Mes a mes, es muy importante estar muy consciente. Y cada mes va a ser con una música, con un baile. En fin, hay sorpresas. Tampoco queremos decir todo, hay una sorpresa. El objetivo es que la gente sea también un poco positiva y trate de olvidarse de los problemas y de la rapidez del día a día, de las prisas, ¿verdad? Claro que sí, yo pienso que cada persona se va a tener una experiencia inolvidable y se va a tener un montón de brazos y felicidad y se va a olvidar todos los momentos de las dificultades que tenemos en este momento. Así vamos a dar todo lo posible para que cada persona esté juntos como una familia. Por esto estamos aquí. Así estoy tan contenta por estar aquí en Ronda por primera vez para hacer esta fiesta y por esta gran oportunidad para hablar con vosotros para todo. Pues esperemos que sean muchos los rondeños que se acerquen por allí y que lo paséis muy bien. Sí, gracias. Gracias a vosotros también y gracias a vosotros todos. Y Happy New Year. Feliz Año Nuevo.